¿Usted siente que el tiempo no le alcanza? ¿Se levanta con sueño y con la sensación de no haber descansado lo suficiente? ¿No tiene tiempo para el ocio o para disfrutar de la compañía de su familia o amigos? Pues esto hace parte de un fenómeno global que se ha incrementado al parecer después de la pandemia. Doctora Fernanda. Así es, Catalina, muy buenas tardes. Es un tema generalizado, es más, se habla de una pandemia de agotamiento. La gente, como ya se mencionaba, siente que el día no le alcanza para todo lo que tiene que hacer, que se levantan cansados, están todo el tiempo, como decimos popularmente, con la batería bajita. Y algo muy grave, escuchen esto, cuando tienen algo de tiempo libre o están desocupados, se sienten culpables o poco productivos. Entonces, hay varios fenómenos detrás de esto. Unos ya bien conocidos y otros, digamos que modernos. Expertos hablan, por ejemplo, de la productividad tóxica. Se ha creado una cultura en la que tenemos que hacer, 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 y eso se premia, pero va en contra de nuestra biología, porque, entre otros, no somos máquinas. Y está demostrado que no rendimos igual cuando debemos hacer varias cosas al tiempo. Uno de cada cinco adultos en el mundo se siente cansado a pesar de no tener condiciones médicas que expliquen esa fatiga. Así lo mostró el análisis de 91 estudios realizado el año pasado. ¿A usted le pasa? Ansiedad, estrés, cansancio y sobre todo por los roles de cuidado que ejercemos las mujeres. Deseos de como querer tirarlo todo. Trato de dar lo máximo para rendir, pero a veces ya no da uno. No solamente en el trabajo, en la casa, con las demás gentes, con la sociedad en general. Agotada físicamente, emocionalmente también. Más cuando se tienen cargas familiares, sus hijos, hay diligencias también personales y todo eso se cruza, más el estrés que genera manejar el tiempo. Este fenómeno ha sido descrito como el síndrome del trabajador quemado. Sin embargo, a los factores de riesgo ya bien conocidos como sobrecarga de trabajo, malas relaciones laborales o baja remuneración, entre otros, hoy se suman más hipótesis que estarían favoreciendo ese agotamiento físico y mental, no solo en el trabajo. Yo considero que el problema es que tenemos una sociedad basada en el rendimiento y la productividad. Y eso hace que se perviertan un poco los valores. ¿A qué me refiero yo? El positivismo extremo. Si yo tengo un positivismo normal, es válido y positivo, valga la redundancia, pero cuando tengo un positivismo tóxico en donde siento que todo es posible, empiezo a tener un montón de personas que pueden llegar a estar frustradas, por ejemplo, deprimidas, por ser incapaces de cumplir con las expectativas que les exige la sociedad. Por eso, además de positivismo tóxico, también se habla de productividad tóxica. Y un poco este productivo igual exitoso, ¿no? Entonces, si tú no tienes la agenda llena todo el día, entonces, ¿qué está pasando contigo? Estás perdiendo tiempo. A consulta y al programa porque quiero estar bien, llegan personas que dicen, es que mira que cuando descanso no puedo dejar de pensar en mi trabajo, ¿sí? Entonces, viene el segundo problema. Tenemos la productividad, pero también tenemos esta cuestión del multitarea. Y es que nuestro cerebro no está hecho para la multitarea y contrario a ser más productivos, esto agota e impacta en la salud física y mental. Nosotros como seres humanos tenemos, digamos, una atención reducida. Podemos hacer una cosa a la vez, no podemos hacer siete cosas a la vez. Cuando tenemos una inundación de tareas, en donde tenemos que trabajar, revisar redes 6 horas, además tenemos que dormir, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que cuidar a nuestros hijos. Eso hace que estemos constantemente y crónicamente cansados, porque es que el cerebro evolutivamente no da para más. No se trata de trabajar menos, sino de alternar con actividades que se están sacrificando, como descansar, interactuar presencialmente con otros, realizar actividades lúdicas o tener contacto con la naturaleza. No deberíamos normalizar lo anormal. Hemos pensado que dormir poco es normal, que no atender o hacer muchas cosas a la vez es normal, que comer inadecuadamente o trabajar excesivamente es normal o ser excesivamente positivos es normal y empezar a redefinir eso es importante. Es lo mismo que haríamos con un carro cuando queremos ir de acá a, no sé, la costa y no paramos nunca. ¿Qué le pasa al carro? Pues se sobrecalienta, se daña, ya no nos va a dar la misma utilidad. Entonces es un poco cómo llevar el carro a la costa de una mejor forma. Pues pare. Fuera de eso, estamos expuestos a situaciones que causan estrés, como guerras, calentamiento global, inseguridad, entre muchos otros hechos. Y como si fuera poco, los escasos momentos libres se ocupan con el celular. Por eso hay que buscar descanso y desconexión reales.
el descanso no es solamente dormir. Cuando yo conecto con experiencias satisfactorias y placenteras, también estoy descansando. Hay que tomarse el tema en serio, definir prioridades, identificar factores de riesgo, poner límites, realizar un balance y, si es necesario, buscar ayuda profesional. Pedir ayuda profesional, porque primero y siempre hay que buscar causas biológicas, y si definitivamente no hay una condición médica o física que explique esa fatiga crónica por anemia, por problemas de la tiroides, entre muchos otros, pues hay que darle ya el manejo psicológico e incluso laboral. Esto también requiere el compromiso de las empresas, porque esto es un problema real. Miren, ese agotamiento, ese estrés crónico, sacrificando el sueño, la alimentación y el descanso, también están detrás de problemas digestivos, musculares, enfermedad cardiovascular e incluso cáncer. Catalina. Doctora, gracias. Y precisamente salimos a la calle, donde varios ciudadanos nos contaron que están hasta el cuello de trabajo. Poco comparten con sus familias, amigos e incluso no tienen tiempo para hacer ejercicio o descansar los fines de semana. ¿Cómo es su nombre? Brian Reyes. ¿Trabaja acá? ¿A qué se dedica? No, soy ingeniero de soporte de un aplicativo que se llama Control Doc. Me decía, ingeniero, ¿cuántas horas trabaja al día? Parce, eso es... El ingeniero en sistemas no tiene descanso, eso trabaja de sol a sol. ¿Y a veces no se siente como cansado? Sí, claro, es súper cansón, es mamón, es una de las... Yo creo que una de las profesiones que te absorbe totalmente por todo lado, entonces... Le pregunto, digamos, para usted, tiempo para estar con sus amigos, con su señora, por ejemplo, salir al cine... No, en eso no existe, en esta profesión eso no existe. ¿Cuándo fue la última vez que salió? Parce, que no, en diciembre, y eso por lo que acabamos de empezar año. O sea, fines de semana, no, bloqueados. Los fines de semana es a seguir trabajando. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo va? ¿Papá, dónde va, hermano? Aquí para el restaurante. ¿Lo puedo acompañar? Sí, claro. ¿Es a dónde? ¿Dos cuadras dónde? Aquí diagonal dos cuadras arribita. Y venga, como emprendedor, ¿cómo está de tiempo usted últimamente? No, súper... Súper mal de tiempo. ¿Estresado? Un poco. ¿Sí? ¿No tiene tiempo para estar con la familia? ¿Usted tiene hijos o esposa? Sí, tengo una hija, sí, señor. ¿Y puede pasar tiempo con ella o no, muy demandante todo? No, muy demandante. ¿Cuántas horas trabaja al día? Yo creo que estoy trabajando unas 14 horas al día. O abro a las 8 de la mañana, cierro a las 11, salgo a comprar cosas. O sea, es esclavo del tiempo. Esclavo del tiempo. ¿Y el trabajo? Del trabajo y del tiempo. ¿Su merced a qué se dedica? Asistente administrativo. ¿Y cuántas horas trabaja al día? 8. ¿8? ¿Poquito? ¿Se siente que deberían ser más horas, menos horas? Las horas normales. ¿Y a veces se ha sentido agotada? Sí, claro, pues debido al trabajo, cuando uno trabaja en un computador todo el tiempo, sí, pero... ¿Pero siente que tiene tiempo para usted? Sí, claro, hay que ¿cuándo? Sacar tiempo. ¿Qué día? Llego a mi casa. ¿Y usted, cómo se llama? María Fernanda. María Fernanda también trabaja en lo mismo. También, igualito. Sí. A veces, digamos, no se ha sentido como agotada, decir, mucho trabajo, estoy, mejor dicho, al tope. No. No, bien, estoy normal. Ah, bueno, perfecto. Y le pregunto entonces, adicionalmente, los fines de semana, pues, ¿cómo lo reparte? Si siente que son muchos días, o si uno debería descansar 3 días y trabajar 4. Sí, me parece, para tener más tiempo con el esposo y el hijo. Hola, ¿cómo mucho vas? Gusto, Nicolás. Cuénteme, ¿cómo es su nombre? Martín Rubio. Martín, ¿a qué se dedica? Soy abogado. ¿Cuántos años tiene Martín? 50. 50, ¿y cómo está de tiempo últimamente? ¿Cuántas horas trabaja? Todo el tiempo, en audiencias públicas, virtuales, juzgados. Yo quiero preguntarle si usted tiene tiempo para usted, para su familia, para hacer deporte, para vivir la vida, hermano. Sí, claro que sí, los fines de semana. ¿Pero suficiente o a veces dice, falta un día más para descansar? No, es suficiente. Depende de la organización de uno. ¿Y en la semana usted dice, tengo horario de entrada pero no de salida, a veces no se ha sentido agotado? Sí, claro, a veces. En este momento voy corriendo porque tengo una cita precisamente de trabajo. Bueno, Martín, gracias. Es lo que nos dice la gente y seguramente muchos de ustedes se sintieron identificados. Pues para analizar este tema nos comunicamos a esta hora con David Hernández, él es gerente de Mentalidad 13% y quien lleva los últimos 5 años acompañando a las personas a transformar su relación con el trabajo y desarrollar una mentalidad productiva y bienestar. David, bienvenido. Y pues comencemos. Según con su experiencia, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Por qué la gente se está sintiendo tan cansada hoy?
Ana Milena, buenas tardes. Nosotros hemos conversado en los últimos años con empresas y empleados y hemos encontrado dos cosas. Lo primero es que hay una desconexión laboral dramática y esto pasa porque las personas no sentimos conexión de nuestro propósito personal con el propósito de las organizaciones en las que estamos trabajando o con las tareas y roles que profesionalmente estamos desarrollando. Y esto conecta con una segunda causa que también encontramos como una oportunidad de mejora importante y es el diseño estratégico de carrera. ¿Cuántas preguntas o cómo nos estamos preguntando nosotros por nuestros talentos, por nuestras pasiones, por la forma en la que queremos trabajar? La desconexión laboral, que finalmente es la que genera una cantidad de hábitos y de sistemas que escuchábamos, nos cansan y nos agotan en el día a día, está 100% ligada con el diseño de carrera y las decisiones que tomamos en nuestro día a día en el trabajo. Sí, esa también es una mirada interesante, una mirada diferente a la que veíamos en el informe de la doctora Fernanda. ¿Por qué, David, la gente cree que tiene que trabajar más y que necesita ser excesivamente productiva? Hay una falsa creencia que nos ha hecho pensar que entre más tareas tengamos y más acciones estemos realizando en el día, somos más productivos. Y esto tiene que ver con una serie de hábitos que desarrollamos en empresas o en nuestros emprendimientos personales, pero también con sistemas que nos premian y nos celebran el estar ocupados. Esta falsa creencia lo que nos ha hecho o lo que genera es un agotamiento, como ya lo veíamos en la nota. Y esta falsa creencia viene, Ana Milena, sobre todo de estos sistemas que nos están llenando de reuniones y de masividad de tareas. Y sobre todo viene también de esta carencia de diseñar estratégicamente nuestra carrera. Conocernos personalmente, entender en qué momentos del día y cómo nos recargamos, entender cuánto tiempo es nuestra rutina ideal de sueño. Entonces, si sumamos a un sistema que nos está diciendo que la productividad es hacer más y hacerlo todo el tiempo, con una falta de hábitos que prioricen el bienestar, pues estamos viendo estos resultados de pensar que la productividad es sobre exigirnos física y cerebralmente. Claro, y como decía la doctora hace un instante, pues el cerebro no da más. Después de pandemia nos quedamos con el teletrabajo. Es muy difícil desconectarse en esa modalidad. Pues, ¿cómo le damos manejo a eso? Pues imagínate, estímulos 24/7 como lo veíamos en la nota. De nuevo, un sistema que nos está diciendo que tenemos que estar disponibles 24 horas del día, reunión tras reunión, efectividad en las reuniones. Y acá la solución o un poco los consejos que nosotros hemos encontrado son útiles es generar un sistema de hábitos que nos permitan tomar pausas durante el día. Descargar el cerebro es súper importante. Nuestro cerebro no es una máquina y cuando lo saturamos con este tsunami de información o de actividades, el cerebro va a ser menos productivo. Descargar el cerebro después de las reuniones, tomar notas sobre nuestras tareas pendientes, poder tomar notas en el celular o en un papel nos ayuda a que el cerebro esté descansando, pero sobre todo crear hábitos que también premien y también nos lleven a tener espacios de descanso y, por ejemplo, de procrastinación. Nosotros castigamos muchísimo la procrastinación, pero es importantísimo para el cerebro poder dejar de concentrarse en tareas automáticas operativas y poder sentarse un rato a estar en redes sociales o a ver la televisión. Lo que sucede con la procrastinación, Ana Milena, es que es difícil y es un reto cuando entra a ser parte de nuestro día a día, pero es importantísima si la tomamos dentro de nuestra rutina. Es decir, si yo sé que luego de la mañana, sobre las 3 de la tarde, tengo un nivel de cansancio muy alto, puedo tomarme 10 o 15 minutos para revisar el celular o para hacer una actividad distinta a mi trabajo. Esto me va a ayudar a que el cerebro se descargue. Para las personas que teletrabajamos, es súper clave encontrar dispositivos que nos apoyen. ¿Cómo podemos anotar nuestras tareas pendientes? ¿Cómo creamos un sistema de seguimiento para nuestras propias tareas? Pero sobre todo, ¿cómo creamos rutinas y prácticas que nos permitan descansar correctamente, que nos permitan disfrutar la vida no solo el fin de semana, sino durante la semana? Y finalmente que nos permita recargarnos. El descanso no siempre es recargarse. Muchas veces el agotamiento lo que genera es que llegamos al final de la semana y nos quedamos acostados en la casa los 2 días del fin de semana y volvemos a este loop de rutina. Recargarse es también encontrar las actividades de esparcimiento que nos hacen felices, que nos aumentan nuestra conexión con la vida y que nos generan bienestar. Bueno, David, ya vamos a terminar. Usted nos ha dado algunas ideas de esos hábitos y de cómo nos podemos desconectar. Pero entonces, algo tal vez final, cómo ser productivos sin sentirnos agotados, pero sobre todo no sentir culpa si no estamos todo el tiempo ocupados haciendo algo.
Ana Milena, yo creo que lo clave es conocerse muy bien, entender en qué momentos del día tengo una energía mucho más alta para ocuparme de tareas operativas, en qué momentos del día necesito un descanso de 10 minutos y priorizar el descanso y la recarga. Buscar actividades recreativas o de esparcimiento que me conecten con la vida. Y lo más importante, no tener al trabajo como un eje central de la vida. El trabajo es un habilitador finalmente del desarrollo humano. Hay que tenerlo, digamos, priorizado en su justa causa y también ocuparnos de otras variables de la vida que son importantes para nuestro desarrollo. Pues es David Hernández, gerente de Mentalidad 13%. Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Ojalá podamos seguir hablando sobre estos temas. Gracias, David. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Ya tomamos atenta nota de esas recomendaciones, también de las de la doctora Fernanda, pero Noticias Caracol habló con trabajadores formales e informales en algunas ciudades para conocer cómo se sienten tras una jornada laboral. En capitales del Caribe, por ejemplo, el calor es un componente que agrava esta situación. Esto nos contaron en Santa Marta. Señorita, ¿su nombre y su apellido? Lizeth Angarita. Lizeth, ¿cómo te ves tú afectada por, o qué te cansa más bien? El trabajo, el exceso de trabajo, la presión, el uso de las plataformas digitales también afectan. Todo es un cúmulo que va causando pues un nivel de estrés en las personas y a veces terminan pagando hasta nuestros propios familiares. Amigo, ¿su nombre y su apellido? Edilber Ibáñez Peñalosa. Edilber, ¿qué lo cansa a usted? Bueno, amigo, lo que cansa a veces es el mismo trajín del día, el trabajo, el estrés, todas esas cosas. Eso es lo que más cansa a uno, ¿no? ¿Y qué hace usted para evitar esto? Bueno, para evitar siempre uno saca un espacio, una siesta, por decir algo. Yo descanso los sábados sí o sí. Amigo, ¿su nombre y su apellido? Pedro Socerrano. Pedro, ¿qué es lo que más le estresa del trabajo? Las horas, el tiempo, hay veces todo ahí, porque son casi 12 o 14 horas. ¿Trabajando? Sí. ¿Y eso lo estresa? Claro, claro que sí. Uno, lo estresa uno bastante. Uno. ¿Y lo termina a veces pagando el núcleo familiar? Cuéntenos. Yo creo que sí. Más o menos, hay una parte termina uno ahí en la casa. ¿Por qué? Ah, porque uno viene allá del trabajo estresado, está ahí, entonces a veces uno coge rabia. Eso en Santa Marta, pero en Medellín el exceso de trabajo genera estrés e indisposición en las personas. Esto nos dijeron algunos ciudadanos consultados. María Viviana, ¿a qué te dedicas? Asesora comercial de Claro. ¿Qué es lo que más te genera estrés o por lo menos lo que más preocupación? Bueno, preocupación en el trabajo, las metas del mes que uno no las cumpla. Y el día a día, pues, tanto estrés, tanta polarización, tanta cosa, eso estresa demasiado. ¿Se siente en la calle? Sí, se siente demasiado. ¿Y eso al final del día qué consecuencia tiene en su estado anímico? Llega uno un poquito cansado, dolor de cabeza, muchas cosas. ¿Y el genio cambia? Sí, total. Don Humberto, ¿usted a qué se dedica? Hombre, en este momento pinto así casas, trabajo la pintura, trabajo la música también, porque no tengo pues una pensión en este momento. ¿Qué es lo que más le estresa? ¿Qué es lo que más lo angustia? De pronto eso, la falta de oportunidades para las personas de la tercera edad, porque están, o sea, tienen la creencia de que uno ya no sirve. Y de pronto uno es el que tiene la experiencia y tiene una cantidad de conocimientos. Soy ejecutivo comercial. ¿Qué es lo que más le genera estrés en el día? ¿Y eso cómo se ve reflejado al final de la jornada? Estrés, pues principalmente el tema del tráfico. Creo pues que es una de las principales consecuencias del estrés. Nosotros los que andamos a pie o los que andamos en transporte público, a veces el principal estrés es el tráfico, el cómo llegar de un lugar a otro. En el Eje Cafetero también buscamos la opinión de la gente para saber qué efectos sienten por las largas jornadas de trabajo. Esto nos dijeron. Conducir vehículos de servicio público como taxi, por ejemplo, muchas veces no tiene horario y el tráfico no es fácil. ¿Cuál es su nombre? José Fernando Ortiz. Bueno, José Fernando, ¿cómo le va usted con el cansancio laboral? Pero la verdad que esto es complicado. Uno maneja unos horarios muy extensos, más que todos los que trabajamos en un solo turno. Pues uno sale de prácticamente 6 de la mañana, a la casa está llegando 9, 10 de la noche, es una jornada muy larga. Y pues, no digamos que el tráfico, el estrés que maneja uno todo el día, el cansancio físico, eso es complicado, la verdad. Cuando termina la jornada, ¿qué le duele? Que no me duele, la espalda, los pies, las rodillas, uno el cansancio pues es extremo.
Estamos en el centro de la ciudad y me acompaña... Byron Rengifo. Byron, ¿usted a qué se dedica y cómo siente su carga laboral? Actualmente yo soy asesor comercial, trabajo tienda a tienda en la calle. Y pues en estos momentos, por el tema del sol, las altas oleadas de calor, es bastante complicado poder cumplir al 100% con la labor. ¿Cómo maneja el cansancio cuando usted llega? ¿Qué le dice su cuerpo? Pues generalmente pide pues un tiempo prudente de descanso, pero pues uno le toca cumplir con las horas que le imponen en las empresas. Entonces usted sabe que por las obligaciones que uno tiene, pues uno le toca hacer caso omiso y cumplir con el trabajo.